Este es un nuevo día y esto es ¡Dinamite! con el poder del Espíritu Santo. Levántate, ánimo. Alaba y gozate en el Señor con la música y la palabra. Gozate en el Señor con la música y la palabra. con el poder del Espíritu Santo. Y ahora Y él es mi protector. Y estaba yo diciendo aquí que con fe lo imposible soñar. ¡Claro! Yo tengo fe que todo cambiará. Y que cada día hay cosas nuevas. Todo. Todo es nuevo en el Señor. Bien, pues escuchando esta canción que obvio viene en una película como tema de una película muy interesante, ¿verdad? el señor de la Mancha. Como que dice Don Quijote y Sancho Panchón. Y ahí estamos entonces ahora dándole el brinquito a la otra mitad de la del mes, ya. 16, seguimos con 16. Hoy dice día de San Marcelo, Marcelito, Marcelón. Marcelo, Fulgencio y Tirciano. Tirciario. Entonces, Santos Marcelo, primero Papa y Mártir, Fulgencio de Esija, Honorato, Mel, Mel, Melas y Tiziano, Obispos Priscila y Rolando, Abad. Los primeros mártires franciscanos, Otón, Bernardo, Pedro, Acurcio, y ad, Adjuto bueno pues ahí tenemos y los 16 dice pues recuerda a Nuestra Señora del Carmen Marisol García Felicidades Pancho Abarca Poncha Pancho Abarca uh, ya se ha de haber muerto este hombre Blanca Estefanía Amésquita y el hermanito de Frayugo. y hermano Luis Javier este Aspirante, aquí este muchachito ya, 16 años, fíjense ustedes. Y en la presencia del Señor, saludamos a Maestra Irán Neftali Cortés. ¿Cómo está? Muy buenos días, Padre, muy bien, gracias a Dios. Buenos días, hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén viendo a través del Internet. Pueden ponerse en contacto con nosotros marcando los números 664. 689-7390-91 o 92. Desde Estados Unidos, 011-52664. 689-7390-91 o 92. Si nos ven a través del internet, en www.montemaria.org o también a través del Facebook, también pueden hacernos llegar sus intenciones y nosotros con todo gusto las ponemos a los pies de Jesús Sacramentado. Mi Jesús Sacramentado. Yo sé que tú estás aquí, Señor, real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, ven, por lo menos espiritualmente, a mi corazón y, como si ya te hubieses recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. Amén. Y entonces dijo la viejita, mamita María, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen llena de gloria y bendición. Dios te salve, María, llena eres de gracia. es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios, ruega Señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María. Madre de Dios, ruega Señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo. No, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti inspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ella, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, 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 amén. amén. Papá Dios, omnipotente, sempiterno, Papá Dios, tú eres nuestro. Refugio y fortaleza, mira propicio al pueblo, pueblo que a ti clama, y por la intercesión de la Gloriosa e Inmaculada siempre, Virgen María, Madre de Dios, de San José, su esposo, y de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, y de todos los santos escucha, misericordioso y benigno las súplicas, que te dirigimos pidiéndote la conversión de los pecadores, la exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la maldad y asechanzas del demonio. de Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Corazón Sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Y pedimos por el Papa que el Señor lo proteja y le dé vida y le haga bienaventurado en la tierra y no sea entregado en manos de sus enemigos. Amén. Que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Amén, amén, amén. Todo podría ser mejor si cada uno se ocupase de lo que tiene que hacer en, remite, en otras cosas. Bueno, una versión mía. Divinísimo Baby, oh Jesús, sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros. Está coronado de espinas por nuestros pecados. Sabemos que tú pides también hoy para que no nos perdamos Jesús. Acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado por medio de tu corazón sacratísimo más es que todos los hombres nos amemos. Y desaparezca el odio entre nosotros. Muéstranos su amor. Nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado. Jesús, entra en todos los corazones. Llama. Llama a cada puerta. Sé paciente y perseverante. Nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad. Llama. Continuamente oh Jesús, que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, 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 amén. amén y cantamos con los domi, las dominaciones virtudes y potestades sí. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Sabio y soberano divino baby hecho hombre por nosotros, que con tu eterno paz y el divino Espíritu eres un solo Dios, uno en esencia entre las personas, yo te venero. Bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación, virtudes y potestades, clamo Santo, Santo, Santo. Omnipotente Verbo Divino y Unigénito Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra. Hoy quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de su Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa, indivisible, trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Y cantamos a Divinísimo Baby. Levantemos nuestras manos y a Su nombre toda honra. Y cantemos jubilosos que la gloria es para Él. mi pueblo se libera. En Al enemigo a quien Jesús venció en la cruz. Poderoso, poderoso, el Santo de Israel. Poderoso, poderoso, el Santo de Israel. Digno, digno, el Santo de Israel. Digno, digno, me dio la libertad. Soy feliz y me siento como si fuera un volcán. Soy feliz. Me liberó, soy feliz, soy feliz. Cristo me liberó. Poderoso, poderoso. Poderoso es el Señor. Poderoso, poderoso. Poderoso es el Señor. Soy feliz, soy feliz. Cristo me liberó. Soy feliz, soy feliz. Cristo me liberó. Poderoso Poderoso es el Señor, poderoso, poderoso, poderoso es el Señor. Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Y a Divinísimo, al Señor Espíritu Santo. Le decimos, ven, 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 Espíritu Divino. Ven, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina a los hombres, nada podemos si el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas, doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad. Endereza nuestras sendas, concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza. Tus siete sagrados dones, danos virtudes y méritos, danos una buena muerte. Y contigo el gozo eterno. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los principados arcángeles y ángeles. Santo, Santo, Santo. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Amante Dios, Espíritu Santo, Amor Divino, que con el Eterno Padre, Son y tu Hijo eres un solo Dios, uno. En esencia, en las personas, yo te bendigo, adoro y venero con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera. Principados arcángeles y ángeles te aclamo Santo, 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 Divino Amor. Y suavísima unión del Eterno Padre y del Hijo, precedido en el amor de uno y otro. Señor de los cielos y tierra, que sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de su Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa. E indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente. Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén, amén. Amén. Bien, vamos a hacer este canto al amor, al Espíritu Santo de Dios. Descanso, dice... por todas las personas que nos siguen a través del internet en Estados Unidos, aquí en México, en, Can en Canadá, Alemania, en El Salvador y en Francia. Y por todas las personas que se han estado comunicando con nosotros, el señor Jaime Alfonso Cuervo de Coyoacán, que pide por las personas que se encomiendan a sus oraciones, por los misioneros de Jesús y de María y la perseverancia de los consagrados, por el Papa Francisco, la COPS, por Miriam Vázquez, Isabel Marrogan y Fidencio Mondragón, por Rosario Elena Alfonso y Alejandro Cuervo, por el eterno descanso de Julia del Cerro, Graciela Cuervo, Alfredo Fernández, y también pide por todos en Montemaría la conversión de Mario Tejada Vázquez y de Cristina. La señora María Elena Delgado, de Ampliación y Guaycura, pide oración por el matrimonio de Ana Cecilia Romo, Manuel Morales, por María Luisa Montes, las ánimas Venta del Purgatorio y por todos en Montemaría. Pide por la conversión de los matrimonios de sus hijos, por la salud de María Estea Murillo y por Ana Cecilia Romo por Manuel Morales y su unión matrimonial, por María Luisa Montes y María Estela Murillo, y también pide por la conversión de sus hijos. Pide también, muy en especial, por eh, Luisa Fernanda Morales, una joven para que Dios le dé la paz en su corazón. María Aurora Miramontes de la Libertad. Da gracias a Papá Dios por el cumpleaños de Parrayito, un poquito retrasados, pero dice que pronto vendrá a saludarlo. Pide por la conversión de sus familiares, por los fieles difuntos y por la paz del mundo y todas las intenciones de su corazón. Linet Secua, de Estados Unidos, pide oración por Santiago, Lupita González, por Pedro Luna, por Micaela González, Lilia Francisco Toledo y por Eric Sotelo. Norma Cuña da gracias a Papá Dios por todo lo recibido. Y pide por todas sus necesidades. Lulu Mendoza pide por todas sus necesidades. Saludos a todos en Monte María. Elizabeth Elias Flores, saludos a Padre Rayito y a todos en Monte María. Bendiciones para todos. Pide por la salud de ella, de sus hijos, de su hija, de su esposo, por su matrimonio, su familia y por el alma de Roberto y todas las ánimas benditas del purgatorio. Pide por la paz del mundo entero y por los estudiantes. Lila Elizabeth Garzón, ponemos sus intenciones y necesidades. Al igual que de Francis Cárdenas Rodríguez, queda gracias a Papá Dios. Por un día más de vida, pide por todos en Montemaría y por su familia, por todos los enfermos del mundo. Ponemos también la intención de Moja Barillán, de Doris Mott, que pide bendiciones para el Padre Rayito, por todos los misioneros de Jesús y de María y pide por su salud física y espiritual y también la de su hijo. Nancy Cedillo pide oración por su hija Heidi para que Dios la siga llevando por el, bien camino, por el buen camino y se aleje de las malas compañías. María de Logur de Espalma pide por su salud y pide oración también para que se le quiten los dolores que padece en sus piernas. Ponemos también la intención y saludamos al señor Vicente Romero de Otay, que pide por las ánimas venidas del purgatorio, por Padre Jorge, madre, Padre Rayito, Madre Elí Madre Blanquita, Madre Tere y todos los enfermos. Pide por todas las intenciones de su corazón y por todas sus amistades. Eh, pide oración por el Papa Francisco, la COPS, los enfermos, todos en Montemaría, y pide por el eterno descanso de sus papás, padrinos, eh, y también sus demás necesidades e intenciones. Marta Márquez de San Diego se comunicó y dando gracias a Papá Dios por el nuevo día. Pide por da gracias a Papá Dios por todo lo recibido y también por lo no recibido. Pide por el Papa Francisco, el Papa Merito Benedicto XVI, por la COPS, por todos los misioneros de Jesús y de María, los enfermos, los agonizantes, la paz del mundo y todas sus demás intenciones, sobre todo pide por su hijo Miguel Ángel Márquez, pidiendo por la sanación espiritual y física y también la sanación espiritual de los hermanos de la cruz, por el matrimonio de Laura Báez y su esposo y la santificación de los sacerdotes. La maestra Teresita se comunicó de León, Guanajuato, pidiendo oración por Padre Rayito, por Madre Elí, por todos los misioneros de Jesús y de María y por todas sus necesidades e intenciones. Bendiciones para todos y pide por todas las necesidades e intenciones del profesor Miguel Ángel Berrones, de la señora Marcelina Casillas y de la señora Juanita Rojas. La señora Guadalupe Mendiola del Hipódromo, da gracias a Papá Dios por todo lo recibido. Pide por el Papa Francisco, el Arzobispo Francisco, la COP, la salud de sus hermanos, de su hermana Ana Laura, por las necesidades de sus hijos, hermanos, parientes, amigos y la salud de Mauricio. Eh, también pide muy en especial por su hija Silvia Elena y por su hijo Carlos. Y pide también por su sobrina Alisa y las vocaciones sacerdotales y el eterno descanso de su hermano Jaime. Pide por su nieto Juan Pablo que le de mañana presentará un examen para la secundaria y en acción de gracias porque su sobrina Erika tuvo a su bebé y todo salió bien, gracias a Dios. La señora Lourdes López de Balcones de las Huertas pide por el papá, eh, por el eterno descanso de sus papás, pide por la salud de su sobrina Sofía y también de su sobrino Asael eh, porque lo están operando, pide por todo el equipo de Montemaría. Y le pregunta, padre, ¿qué se puede hacer por una persona que tiene ya cuatro años inconsciente? Ella tiene 84 años, tiene Alzheimer, ¿y ¿qué, cómo le pueden ayudar a esta persona? Ah, si sí, le están acompañando, obviamente, en, se puede rezar el rosario cerca de su oído, porque ella está ahí. Hay casos en los que, por ejemplo, de una, una doctora colombiana, que ella quería tener hijos, pero su algo así que hay en la sangre los rechaza, entonces como que es una agresión y expulsa. Entonces, pues con sus ella médico. Entonces tiene pues, alto riesgo. Ella quiere embarazarse. Y, y claro. Y tiene a su bebé, pero ella queda en estado de coma por treinta y tantos días. Y ella <coughs> oye, está ahí, pero pues aparentemente está en coma ya dice que, que oía todo y que su mamá llega con sus amigos médicos y dicen pues no ya son tantos días vamos a a desconectarla pero algo dice la mamá este, ve algo mueve un dedito no así ...dice bueno vamos a dejarla ocho días más y la enfermera pues era amiga de la doctora y le dice este llegaba a, a, al servicio Así, uh, y pues ella platicando con, pues con, con el cuerpo que está ahí, ¿sí? Y diciendo: Mira, tu hija está muy bonita, está creciendo, y, y toda la cosa. Y entonces la eh, enfermera ve que le rueda una lágrima, ¿sí? Y llama a los médicos y sale de ese estado. Pero ella di dice que siempre estuvo oyendo lo que decía, ¿no? Y cuando los médicos dijeron, sus amigos médicos, sí, ella, ella da testimonio, ¿verdad? Bueno, entonces eh, ella está ahí. Mientras no, no se muera, está ahí, es su, su alma, su ser. Hay que orar. Y pues también esa frase de Padre Jorge Lorin, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Muchas veces tenemos como esa atadura, una de dos para que salga del coma del estado coma de coma o para que el señor le llame, pero de una manera natural. A ver, vamos haciéndolo y pedimos té, señor con humildad por esa persona y por aquellos que como ella están en esta situación. Señor, y en fe te decimos gracias, gracias, gracias. Muy bien. Gracias, Martita Márquez también y tiene una nos ha dado una una ocurrencia, ¿verdad? De darle gracias a Dios por lo que nos ha dado y por lo que no también, ¿verdad? Es una manera muy interesante de de pedir y de dar gracias sobre todo. Así. Yo los aliviaré. Yo les daré descanso. Bueno, que tu divina providencia, papá Dios, nos conceda la salud que no hemos sabido pedir, que no hemos sabido cuidar también, que tu divina providencia nos libre de accidentes e incidentes, de enfermedades graves. Que tu divina providencia nos conceda la ayuda, la limón, el papacho, el ánimo, salir de esta depresión, de estas situaciones. ¿verdad? Entonces, pues todo esto y que tu divina providencia nos conserve el trabajo que tenemos y si es para tu gloria o nos conceda y ese trabajo en el cual tenemos gloria y además tenemos. Sí, tenemos la intención de la señora Esperanza Morales que se comunicó de la mesa pidiendo por la COPS la, sanidad, la venta del purgatorio, los enfermos, el Papa Francisco, por Padre Rayito, Padre Jorge y todos en Montemaría la conversión de su familia. La familia Morales Morales, el eterno descanso de Monseñor Sergio de la Cerda, Nicandra Ortiz, Daniel Morales, y pide oración por Padre Gabriel Pedrosa, Padre Che y Padre Durazo. Pide por todas las vocaciones sacerdotales y religiosas. Ponemos también la intención de la señora Antonia Montaño, se comunicó de Otay, pidiendo oración de sanación, liberación y protección para su hija Maribel Zamora, por Dionisia, por José Luis, por la recuperación también de. Pide por Fidel por Angélica María por la conversión y liberación de toda su familia. La familia Zamora Montaño, sus necesidades e intenciones, las ánimas benditas de purgatorio. Y el eterno descanso de su hermano Raimundo Montaño. También el eterno descanso de su abuelita Nicolás y de su mamá. Y también de eh, Julia Sánchez, que acaba de fallecer el día lunes. Pide por todas las eh, sus demás necesidades e intenciones, sobre todo por su salud y sus necesidades económicas. Son todas las intenciones, Padre. Muy bien, gracias, gracias. Bueno, ya decíamos las que tenemos. Y, Papa Dios, que tu divina providencia nos conceda lo que nos conviene. Punto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu divina providencia, Papá Dios, se extienda en cada instante y momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. El Santísimo Sacramento. Muy bien, pues cerramos cantando: Oh divina providencia. Divina Providencia, mucho debido pido, noche y día, que nos mandes el sustento por los ruegos de María. Bien, y ahora tenemos un segmento chiquito pero profundo. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo. de Samuel. Sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel y los israelitas salieron a su encuentro. Acamparon cerca de Ebenezer y los filisteos en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron cuatro mil bajas. El ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿Por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Mandaron traer de Silo el arca del Señor, del Señor de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Jovni y Pinjas acompañaron el arca. Al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra. Cuando los filisteos oyeron el griterío, se preguntaron, ¿qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento. Entonces, los filisteos se atemorizaron, decían, sus dioses han venido al campamento. Pobres de nosotros, hasta ahora no nos ha había sucedido una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con todas clases de plagas. Cobren ánimo filisteos y sean hombres, no sea que tengamos que servir a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una terrible, desastrosa, en la que Israel perdió treinta mil soldados. El arca de Dios fue capturada y murieron Jovni y Pinjas, los dos hijos de Li Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues estos eran bien trampositos porque se robaban de las ofrendas, llegaban con el pincho, lo que sacaban y vámonos. Oye, no esa es la ofrenda. Matanga dijo la changa y se la llevaban. Y eso, pues, disgustaba a Dios. Obvio, 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 obvio. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación de esta buena nueva de salvación según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 1, versículo 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, si tú quieres puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo, si sí quiero sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo Jesús le mandó con severidad, no se lo cuentes a nadie. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esto así, simple, simple y llanamente. Hebreos 4:12. Y nos quedamos para este 19 de octubre, ¿cierto? En quien vive la voluntad divina, ella forma la Trinidad en la criatura, el verdadero amor comienza en sí mismo. Eso es cierto. ¿No? Más arriba, más abajo. ¿No? ¡Ay, sí! Ya, ya. Es que no. Usted habla con como mi abuelita, <laughs> con gestos, una mirada así como que decía: ¡Ah, caray! Creo que me equivoqué. Sí, es cierto. 25 de octubre de 1937. Estos son los tópicos la soberana reina heredera de la divina voluntad, por lo tanto, heredera de la vida divina, el gran bien que contiene un acto hecho en el fiat divino. Y dice Luisa: estaba haciendo mi giro en los actos de la divina voluntad y habiendo llegado a la concepción de, las, de la Virgen Santísima, me ha tenido para ofrecer a la divina a la divinidad la potencia, el amor que tuvieron al hacer concebir a esta celestial Señora para obtener que venga el reino de la divina voluntad a la tierra. Y mi dulce Jesús, sorprendiéndome, me ha dicho, Hija mía, en cuanto fue concebida esta Virgen Santa, comenzó nuevamente nuestra fiesta con el género humano, porque desde el primer instante de su concepción heredó nuestra voluntad divina la cual comenzó de inmediato su trabajo divino en su bella alma, y en cada latido, pensamiento, respiro de ella, mi voluntad con su potencia creadora formaba prodigios encantadores de santidad, de belleza, de gracia, ante los cuales nosotros mismos que éramos actores y espectadores junto con nuestro querer divino, quedábamos extasiados y en nuestro énfasis de amor, Decíamos cómo es bella la criatura junto con nuestro querer. Ella nos da la oportunidad de formar nuestras obras más bellas y nos da vida a nuestra vida en ella. Nuestro amor goza hacia, gozaba hacia fiesta, porque había salido a la luz del tiempo nuestra heredera divina, la heredera de nuestra voluntad y de nuestra misma vida y como en virtud de nuestra voluntad obrante en ella era toda santa nuestra eh, toda eh, eh, en ella era toda nuestra exclusivamente nuestra mirándola sentíamos nuestro respiro nuestro latido nuestro amor que siempre arde y ama nuestros movimientos en los suyos nuestra belleza se transparentaba en el mover de sus pupilas, en el, en, en el gesticular de sus manitas, en el dulce encanto de su voz arrebatadora, nos tenía tan ocupados en, y en fiesta que ni siquiera un instante podríamos separar de ella nuestras miradas. Así que era nuestra, era nuestra, toda nuestra, nuestra voluntad por derecho ya era suya y reconocíamos en esta santa criatura a nuestra heredera divina la cual por poseer nuestra voluntad ya había tomado posesión de esta herencia ahora esta virgen santa tenía su humanidad en la cual vinculaba a toda la familia humana casi como miembros del miembros al cuerpo y nosotros por amor suyo mirando en ella a todo el género humano en cuanto fue concebida dimos el primer beso de paz a toda la humanidad y la constituimos heredera de nuestra heredera divina excepto a alguno que ingrato no quisiera recibirla quien ahora mira entonces como es cierto que el reino de nuestra voluntad debe venir a la tierra ya que existe quien lo heredó, y, y haciéndolo heredado, y habiéndolo heredado una criatura que pertenecía a la raza humana, todas las criaturas adquirieron el derecho de poderlo poseer. Esta soberana celestial llevada por el amor formó de sí misma una prenda de nuestras manos, creadoras, para hacer que todos recibieran este reino. Y como esta prenda poseía la vida de mi voluntad, contenía un valor infinito que por todos podía empeñarse. Qué dulce y preciosa prenda era en nuestras manos esta santa criatura. Ella con hacer correr su vida, sus actos en nuestro querer divino, formaba monedas divinas para podernos pagar por aquellos. Que debían heredar nuestro fiel divino. Después vino mi humanidad, unida al Verbo eterno, que con mi vida, penas y muerte desembolsé el precio suficiente para recomprar a esta nuestra voluntad divina y darla a las criaturas como herencia que les pertenecía. Un acto, un respiro, un movimiento de mi, en mi voluntad. Contiene tal valor que puede comprar cielo y tierra y todo lo que quiera. Por eso sea solamente mi voluntad, tu vida y, y tu todo. Después continuaba profundizándome en el querer divino. ¡Qué fuerza raptora posee! Es tanta la dulzura, los atractivos de su encanto, que no se, que no se quisiera perder ni siquiera un respiro. Y mi dulce Jesús ha agregado, Hija mía, los prodigios de mi voluntad son inauditos, es tanta su potencia que conforme la criatura obra en mi querer, llama en acto a todo lo que ha hecho antes, lo une junto y da nuevamente a cada uno de estos actos el mérito, el bien y la potencia, como si de nuevo los estuviera haciendo, enriqueciéndolos con tanta gracia y belleza de forma de formar el encanto de todo el cielo y después como celestial rocío invisten a todos los santos y les dan la nueva gloria y felicidad que encierra logrado por la criatura en mi voluntad este rocío cae sobre todos los viadores en fin de que sientan la potencia la gracia de mi voluntad en los actos de ellos, cuántas almas quemadas por las pasiones, por el pecado, por brutales placeres, sienten la frescura de este rocío divino y se cambian al bien. Un acto en mi voluntad arrolla el cielo. Y si no encuentra almas dispuestas que quieran recibir un bien tan grande, se pone a la expectativa espiando las circunstancias las ocasiones los desengaños de la vida para investirlos en embalsamarlos y darles el bien que poseen los actos en, en mi voluntad jamás están ociosos están preñados de luz de amor de santidad de dulzura divina y sienten la necesidad de dar luz a quien vive en las tinieblas de dar amor a quien es frío, de dar la santidad a quien vive en el pecado, de dar la dulzura divina a quien se encuentra amargado. Estos actos verdaderos hijos de mi fía divino no se detienen jamás, giran siempre. Y si es necesario, aún por siglos, para dar el bien, que poseen y como están animados y armados por su potencia pueden decir podemos hacer todo porque un creer divino que puede todo nos ha dado la vida muy bien muy bien <laughs> y lo dejamos para el 31 de octubre lo voy a marcar mejor para que no se me lo olvide y damos un brinquito porque tenemos esa narrativa maravillosa de María Baltorta. Aquí sí, entra que entra y entra bien, maestra Irán. Continúa diciendo: Hoy digo, no forniquéis, no dirijáis a vuestro alrededor la mirada tratando de leer en el rostro de uno la palabra lujurioso. Tener recíproca caridad. ¿Os gustaría que uno leyera en vosotros? No. Pues entonces no queráis leer en los ojos turbados de quien está a vuestro lado, en su frente que se avergüenza y se inclina hacia el suelo. Además, oh, decidme especialmente vosotros, hombres, ¿quién de entre vosotros no ha indicado nunca los dientes en el pan de cerveza y estiércol de la satisfacción sexual? ¿Acaso es lujuria solo? Lo que os lleva a estar durante una hora entre brazos meretricios? ¿No es, acaso, lujuria también la profanación del connubio con la esposa al aludir las consecuencias de éste, que queda reducido, por tanto, a una recíproca satisfacción del sentido o a un vicio legalizado? ¿Matrimonio quiere decir procreación? Y el acto quiere decir y debe ser fecundación. Sin ello es inmoralidad. No se debe del tálamo hacer un lup lupanar y en lupanar se transforma y se ensucia del lívide y no se y no se consagra con maternidades. La tierna no rechaza la semilla, la acoge y de ella forma una planta. La semilla no huye de la gleba una vez depositada. Por el contrario, enseguida echa raíz y se agacha para crecer y dar una espiga. La criatura vegetal nacida del connubio entre gleba y semilla. El hombre es la semilla, la mujer es la tierra, la espiga es el hijo. Negarse a producir la espiga y desaprovechar la fuerza para vicio, es culpa. Es meritrioso, cometido por el lucho, por el hecho nupcial, pero en nada distinto del otro. Es más, agravado por la des desobediencia al mandamiento que dice: sed una sola carne y multiplicaos en los hijos. Por tanto, ved, mujeres voluntariamente estériles, esposas legales y honestas, no a los ojos de Dios sino del mundo. ¿Cómo? A pesar de ello vosotras podéis prostitutas y fornicar igual, aunque seáis solo de vuestro marido, porque no va vacías hacia la maternidad, sino hacia el placer, demasiado y demasiado frecuentemente, y no os paráis a pensar que el placer es un tóxico que aspirado por una boca cualquiera, que fuere contagia, produce comezón cual fuego que, creyendo consumirse, traspasa, de cada vez más insaciable, los límites del hogar, dejando acre sabor de ceniza bajo la lengua y desagrado, y náuseas y desprecios de sí y del compañero del placer. Porque cuando la conciencia se despierta y lo hace entre dos momentos febriles, no puede dejar de nacer este desprecio de sí, rebajados como quedan uno y otro en un nivel incluso inferior al de los animales. La Iglesia admite la paternidad responsable, o sea, que cuando ya es generoso en hijos, se puede adoptar determinadas medidas para no concebir, pero no sean medios artificiales, no sean anticonceptivos, no sean preservativos, sino recursos naturales como el de la regulación natura basada en los días infértiles de la mujer. Asimismo, el placer sexual únicamente como simple demostración de amor y como desahogo pasional dentro del matrimonio es lícito siempre y cuando se tenga en cuenta estas dos medidas antes, de menciona antes mencionadas, ser generosos en hijos y no usar medios anticonceptivos o artificiales. Esta nota la suscribe el autor. No forniquéis, está escrito. Es fornicación gran parte de las acciones carnal del del hombre. Ni siquiera tocó la cuestión de esas uniones inconcebibles que son como una pesadilla y que el Levítico condena con estas palabras. Hombre, no te acercarás al hombre como si fuera una mujer. Y también... No te unirás a bestia, a bestia alguna para no contaminarte con ella. Y así hará la mujer. Y no se unirá a ninguna bestia porque es infamia. Bien, he, he hecho alusión al deber de los esposos respecto al matrimonio, el cual deja de ser santo cuando, por malicia, viene a ser infecundo. Y ahora voy a hablar de la fornicación en sentido propio entre hombre y mujer, por recíproco vicio o por obtener dinero o regalos. El cuerpo humano es un magnífico templo que encierra en sí un altar. En ese altar debería estar Dios, pero Dios no está donde hay corrupción. Por tanto, el cuerpo del impuro tiene su altar desconsagrado y sin Dios, como quien se revuelca ebrio en el lodo y en el vómito de la propia ebriedad el hombre en la bestialidad de la fornicación se rebaja a sí mismo viendo viendo a ser menos que un gusano o que el animal más inmundo decidme si entre vosotros hay alguno que haya depravado a sí mismo hasta el punto de comerciar con su cuerpo como se hace con cereales o con animales qué beneficio os ha reportado poneos poneos vuestro corazón en la mano os observadlo preguntadle escuchadlo sed sus heridas ved sus heridas sus entremisimientos de dolor y luego decidme y luego respondedme tan dulce era ese fruto que compensará este dolor de un corazón nacido puro Forzado por vosotros a vivir en un cuerpo impuro, a latir para dar vida y valor a la lujuria, a ir consumiendo en el vicio? Decidme, soy tan depravadas que no lloráis secretamente sintiendo una voz de niño que llama mamá y pensando en vuestra madre, oh mujeres de placer que habéis huido de casa y os echado de ella para que el fruto empobrecido no destruya con el exadudo de su putridez a los demás hermanos. Pensando en vuestra madre, muerta quizá por el dolor de tener que decirse a sí misma, he dado a luz a una persona que ha sido motivo de oprobio. Pero, ¿es que no sentís que os parte del corazón cuando veis a un anciano cuyas canas le dan un porte solemne? al pensar que sobre las de vuestros padres habéis derramado el deshonor como barro tomado a manos llenas y junto con el deshonor el menosprecio de su tierra natal. Pero es que no sentís que se os retuerce las entrañas de doliente añoranza al ver la felicidad de una esposa o de la inocencia de una virgen, teniendo que decir, yo he renunciado a todo y nunca más volveré a poseerlo. Pero es que no sentís como si la vergüenza os arranca la piel de la cara al ver la mirada voraz o llena de desprecio de los hombres. Pero es que no sentís vuestras miserias cuando tened sed de un beso de niño y ya no es ya no os atrevéis a decir dámelo porque habéis matado vidas en su comienzo vidas que habéis rechazado como peso fastidiosos e inútiles cargas vidas arrancadas del mismo árbol que las había concebido, arrancadas para estiércol, vidas que ahora os gritan, asinas. Pero es que no teméis, sobre todo al juez que os ha creado y que os espera para preguntaros y deciros, ¿qué has hecho de ti misma? ¿Para eso? ¿Acaso te di la vida? Pulante, nido de gusanos, ¿cómo te atreves a estar en mi presencia? Tuviste todo lo que para ti era Dios, el placer. Ve al lugar de maldición sin término. ¿Quién llora? ¿Ninguno? ¿Decid ninguno? Pues mi alma va hacia otra alma que llora. ¿Para qué? ¿Para qué va hacia ella? Para lanzarle el anatema por ser meretriz. No, porque siendo piedad de su alma, todo en mí es repulsa hacia su sucio cuerpo, sudado por el esfuerzo, lácibo, pero su alma. Oh Padre, Padre, también por esta alma yo he encarnado y he dejado el cielo para ser su redentor y el de muchas almas, hermanas suyas. ¿Por qué debo no recoger a esta oveja que va descarriada y llevarla al redil, limpiarla, unirla al rebaño? sacarla a pastar y darle un amor que sea perfecto como solo el mío lo puede ser, tan distinto de los que tuvieron hasta ahora, para ella nombre de amor. Y no era sino odio, tan piadoso, completo, delicado, que ella no llore por el tiempo pasado o lo haga solo para decir, demasiados días he perdido lejos de ti, eterna belleza. ¿Quién me restituirá el tiempo perdido? ¿Cómo gustar de lo poco que me queda cuando había gustado si hubiera sido siempre pura? Muy bien. Ay, qué bonito. Bueno. Y vamos a cerrar este momento con la mismísima palabra. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca, que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme y que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Venid, postémonos por tierra bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros, su oh pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Mérida, Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venida adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso jurad mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venida adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venido, Venido adoramos adoramos al el Señor, Señor, porque Él es nuestro Dios. Y, himno. Con gozo el corazón cante la vida, presencia y maravilla del Señor, de luz y de color, bella armonía, sinfónica cadencia de su amor. Palabra esplendorosa de su verbo, cascada, luminosa de verdad, que fluye en todo ser que en Él fue hecho imagen de su ser y de su amor. La fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor. Responda con ternura a su llamada, en himno agradecido a su gran don. Dejemos que el amor nos llene el alma, en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor en alas de su Espíritu que inflama en todo corazón su gran amor Amén Antífona primera La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen Salmo 17 Cuarta parte Perfecto es el camino de Dios ascendrada es la promesa del Señor Él es escudo para los que a Él se acogen ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios me ciñe de valor y me enseña un camino perfecto Él me da pies de siervo y me coloca en las alturas. Él a mis manos para la guerra y mis brazos para tensar la ballesta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La promesa del Señor es escudo para, para los que, que a ella se acogen. Antífona segunda. Tu diestra, Señor, me sostuvo. Salmo 17, quinta parte. Me dejaste tu escudo protector, tu diestra me sostuvo. Multiplicaste tus ciudades conmigo, ensanchaste el camino a mis pasos, y no flaquearon mis tobillos. Yo perseguía al enemigo hasta alcanzarlo, y no me volvía sin haberlo aniquilado. Los derroté, y no pudieron rehacerse, cayeron bajo mis pies. Me ceñiste de valor para la lucha, doblegaste a los que me resistían, hiciste volver la espada a mis enemigos, rechazaste a mis adversarios. Pedían auxilio, pero nadie los salvaba, gritaban al Señor, pero no les respondía. Los reduje a polvo sea que arrebata el viento, los pisoteaba como barro de las calles. Me libraste de las contiendas de mi pueblo, me hiciste cabeza de naciones, un pueblo extraño fue mi vasallo. Los extranjeros me adulaban, me escuchaban y me obedecían. Los extranjeros palidecían y salían temblando de sus baluartes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu sí, diestra, este señor, señor, me, me sostuvo. sostuvo. Antífona tercera, viva el Señor, sea ensalzado mi Dios y salvador. Salmo 17, sexta parte. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador, el Dios que me dio el desquite y me sometió los pueblos, que me libró de mis enemigos, me levantó sobre los que me resistían y me salvó del hombre cruel. Por eso te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañeré en honor de tu nombre. Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido, de David y su linaje por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva, Viva el Señor, siendo se salzado mi Dios y, y Salvador. Salvador. Responsito: Ábreme, Señor, los ojos. Y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Bien, del libro del Génesis, consecuencia del pecado. El hombre se llegó a Eva, su mujer. Ella concebió, dio a luz a Caín y dijo: He adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano. Abel era pastor de ovejas mientras Caín trabajaba el campo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del campo y Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, y no se fijó en Caín ni en su ofrenda, por lo cual Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín, ¿por qué te enfureces si andas abatido? Cierto, si obraras, si obraras bien, estarías animado. Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y aunque vive, vienes por ti, tú puedes dominarlo. Caín dijo a Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín, ¿Dónde está Abel, tu hermano? respondió Caín. No sé, ¿yo soy el guardián de mi hermano? El Señor le replicó, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra, por eso te maldeciré esta tierra que has abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Aunque trabajases la tierra, no volverá a darte fecu su fecundidad. Andarás errante y perdido por el mundo. Caín contestó al Señor: Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Hoy me destierras de aquí. Tendré que ocultarme de ti. Andaré errante y perdido por el mundo. El que tropiece conmigo me matará. El Señor le dijo: El que mate a Caín lo pagará siete veces. El Señor puso una señal a Caín para que, si alguien tropezase con él, no lo matara. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en Not, al este del Edén. Caín se llegó, se llegó a su mujer, la cual concibió y dio salud a Edoc. Caín edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Edoc. Edoc engendró a Irat. Irat engendró a Meayael. Este engendró a Metusael. Y este Lamec. Lamec tomó dos mujeres, una llamada Ada y otra llamada Sila. Ada dio a luz a Yabel, padre de los que viven en tiendas y cuidan del ganado. Su hermano se llamó Yubal, padre de los que tocan la cítara y la flauta. Sila a su vez dio a luz a Tubal y Caín, forjador de herramientas de bronce y hierro. Y tuvo una hermana que se llamaba Namá. Lamech dijo a Ana y Sila, sus mujeres: Oíd mi voz, mujeres de Lamech, prestad oído a mis palabras. Por un cardenal mataré a un hombre, a un joven por una cicatriz. Y si Caín se vengó por siete, Mec se vengará por setenta y siete. Respondemos: Caín, siendo del maligno, mató a su hermano. Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. Se apartó de la sabiduría el criminal iracundo y su saña fraticidia le acarrió la ruina. Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. De la disertación de San Atanasio contra los gentiles. El verbo del Padre embellece y ordena y contiene todas las cosas. El Padre de Cristo, santísimo e inmensamente superior a todo, lo creado como óptimo gobernante con, con su propia sabiduría y su propio verbo. Cristo nuestro Señor y Salvador lo gobierna, dispone y ejecuta siempre todo de modo convincente. Según a Él le, le parece adecuado, nadie ciertamente negará el orden que observamos en la creación. Y en su desarrollo, ya que es Dios quien así lo ha querido. Pues si el mundo y todo lo creado se movieran al azar y sin orden, no habría motivo alguno para creer en lo que hemos dicho. Mas si por el contrario el mundo ha sido creado y embellecido con orden, sabiduría y conocimiento, hay que admitir necesariamente que es su creador y embellecedor no es otro que el verbo. De Dios. Me refiero al Verbo que por naturaleza es Dios, que procede del Dios bueno, del Dios de todas las cosas, vivo y eficiente. Al Verbo que se es distinto de todas las cosas creadas y que es el Verbo propio y único del Padre bueno. Al Verbo cuya providencia ilumina todo del mundo presente, por el creado, el. Que es el Verbo bueno del Padre, bueno, dispuso con orden todas las cosas, uniendo armónicamente lo que era entre sí contrario, Él. El Dios único y unigénito, cuya bondad esencial y personal procede de la bondad frontal del Padre, frontal, de fuente, frontal, embellece, ordena y contiene todas las cosas, aquel. Que por tanto, que por su Verbo eterno lo hizo todo y dio el ser a las cosas creadas, no quiso que se movieran y actuaran por sí mismas, no fuera ser que volvieran a la nada, sino que por su bondad gobierna y sustenta todas las naturalezas de su Verbo, el cual es también Dios, para que iluminada, con el gobierno providencia y dirección del verbo permanezca firme y estable, en cuanto que participa de la verdadera existencia del verbo del Padre, es secundada por él en su existencia, ya que cesaría en la misma si no fuera conservada por el verbo, el cual es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, por él y en él se mantiene todo lo visible y lo invisible y es es y él es la cabeza de la iglesia como nos lo enseñan los ministros de la verdadera de la verdad y de las sagradas escrituras este verbo del padre omnipotente y santísimo lo penetra todo y despliega en todas partes su virtualidad iluminando así lo visible y lo invisible mantiene él unidas en sí mismo todas las cosas, y a todas las incluye en sí, de tal manera que nada queda privado de la influencia de su acción, sino que a todas las cosas y a través de ellas, a cada una en particular y a todas en general, es Él quien les otorga y conserva la vida. Responsorio. El Señor me estableció al principio cuando no había hecho aún la tierra, antes de que asentara los abismos e hiciera brotar los manantiales de las aguas, todavía no estaba cimentado los montes ni formadas las colinas cuando el Señor me engendró. Cuando colocaba los cielos yo estaba junto a Él como arquitecto. Todavía no estaban establecidos los montes ni, ni formadas las colinas cuando el Señor me engendró. Oremos, Señor, atiende benignamente las súplicas de tu pueblo, danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias. Que el Señor a Dios. les bendiga, les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor le mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos que también hoy celebran algo grandioso. Y recordar que Dios es amor y te y ama, te ama.